chiquillo, súbete al carro con el pato y la Titi. ¿Cómo está mi querido patito? Hola, Titi. Los tiempos de internet no son los tiempos de las personas. Ah, más abrigadito que ayer, pero menos que mañana, te noto. No, es que te digo que acá en Santiago hace un frío. Y se nos vino como de repente. Ay, bueno, sí, pero sé que tengo frío de verdad. Frío en las patitas. ¿Prendiste la estufa ya o no? ¿Te entregaste a la estufa o todavía no? Me entregué a dos estufas porque vivo en una casa nueva que supone que tiene calefacción y todavía no funciona. Y me entregué a la frazá porque, como dice Felipe Abello, estoy somodizado, como estoy, tengo una relación sexual con la frazá. Oye, maravilloso. En estos tiempos, patito, nos empezamos a entregar a la estufa. No, empezamos a rogar que llueva, por lo menos aquí en la zona central del país, en el sur es otra la situación. Mañana lluvia acá en Santiago. ¿En serio? Pero como 5 gotas. Pero en la tarde, dicen que mañana en la tarde llueve acá en la capital. Hay que limpiar las canaletas, hay que ver si no están las tejas corridas, hay que tener cuidado con la estufa. Lo de las tejas corridas, no me digáis nada, mi Titi, no podemos hablar de ese tema. Hay varios que las tenemos. Ya, y para eso, para no tener problemas y que esto sea un buen invierno, tenemos a nuestro querido Luis Salamanca, que nos va a dar todos los tips, todos los movimientos, lo que no podemos hacer, porque él es prevencionista en riesgo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, Titi, hola, Pato, un gusto saludarlos y conocerlos mediante la virtualidad de esta pandemia. Luis, ¿en qué parte del mundo? Aló, Pato. Oye, sí, hablando de teja corrida, ¿cuál de los dos? ¿Algún problema, Luis? Oye, Luis. Como recién decía, la virtualidad te hace ser menos académico en realidad, pero ¿de dónde vengo? Estoy en Providencia, Santiago, Chile. Perfecto. Hoy día no partimos con la cuarta región. No. Hoy día dejamos descansar al norte un rato. Oye, Luis, hoy día descanso. ¿Qué? ¿Puedo preguntarte así literalmente? Dele. ¿Qué chucha hacemos con este frío, weón? Porque, ¿pero cómo? Pero que sé que a ver, es frío. Pato, el frío tiene que venir en algún minuto y se sabía. Ya habíamos disfrutado mucho de un largo verano que, si vamos viendo la estadística, estamos en mayo, a puertas del desfile 21 de mayo, y no hacía tanto frío. Eso era lo raro, que hiciera calor, 28 grados. Se extrañaba. Hay una frazada que no sé qué relación tendrá Pato con la frazada, escuché por ahí, pero por lo pronto yo duermo cucharita, digamos, ¿ok? No, que yo duermo con esta manera. En mi casa duerme mi señora, mi hija y yo, los tres en la misma cama, porque mi hija... Y tú al final, así como bien lejos, bien apartado. No. Yo tengo dos hijas y cuando eran chiquitas yo dormía casi prácticamente en el velador. Yo duermo en el velador. No es que, con la no cabeza es que duermo, para no caerse, claro. Duermo en el velador, no es que duerma así un poco. Bienvenido al mundo de la paternidad, don Patricio. Oye, Luis, bueno, y hablábamos entonces ya, si no está la frazada, que obviamente debe estar, pero ya vamos a prender la estufita. Están los niños corriendo por la casa durante todo el día en esta cuarentena. Hay a lo mejor como más desorden en el interior de las casas. ¿Cómo prevenimos accidente con estufa primero? Mira, Titi, estás dando en el clavo de una manera súper precisa. Porque en los otros años habíamos tenido lamentablemente una frecuencia en accidentes domiciliarios producto de la, digamos, desconocimiento, ¿no? La palabra ignorancia para mí no me gusta mucho. El desconocimiento de cómo se tiene que usar las buenas prácticas o enseñar y aprender las buenas prácticas con respecto a la calefacción. ¿Ya? Hay que entender tres cosas muy importantes. Primero, que en temas de calefacción en la región metropolitana en Santiago y en algunas zonas urbanas, por ejemplo, Coyhaique, que ya tenemos grandes problemas, por el propio Santiago no se ocupa leña. Fuera de Santiago ya tenemos la leña y eso ya comprende unas diferencias. Tenemos que ser súper nacionalistas y que no todo es Santiago. Empecemos por lo más peligroso. Por lo más peligroso del mundo, que lamentable y lo más común, que son los combustibles líquidos, en este caso la parafina. ¿Ya? ¿Es peligrosa? La parafina es peligrosa, vos, Pato, porque primero, la parafina es un combustible que tú llevas, ingresas a la casa, ¿ya? Pero espera, perdón, Luis. Que sea peligrosa no quiere decir que sea mala. No, claro, que hay que tener más cuidado.
Yo tengo esa típica estufa, que no voy a decir la marca, Toyotomi, que uno le echa... No digamos Toyotomi, de acuerdo. No digamos Toyotomi, pero hay que echarle parafina, po. Y está incluso como tú tienes una estufa que seguramente tiene un tomaco, un enchufo que se conecta al tomaco corriente. Está conectada detrás mío. Es fácil, lo tengo visto. Primero, Pato, entendamos que una cosa que tiene tres patas y un cable se llama enchufe. Y lo que está en la pared que tiene tres hoyitos, ¿cómo se llama? Enchufe. Ah, entonces enchufa el enchufe del enchufe. Toma corriente. ¿Qué tiene? Lo de la pared, como dice la Titi, es toma corriente, ¿ya? Y esto es enchufe, entonces conectar el enchufe del toma corriente. Ya, volvamos a la página, porque también hay estufa eléctrica. Hay estufa eléctrica que también lo podemos hablar, que son las más sanas. El Pato que tiene hijos chicos. ¿Mm? Ahí está, mira, conectada. Bien, ahora se te corta la luz y hasta ahí no me llegó a tocar la facción. Y me cago de frío. Y además, espérate, mi señora dice que hay que apagarla en la noche porque consumen oxígeno. Por supuesto. Claro. Si tu estufa, la que tienes toda eléctrica, ya entramos de hecho de lleno a las estufas que son mixtas, porque son combinadas, ¿sí?, entre parafina y eléctrica. En el caso del que dice Pato, que son estufas que se conectan y que también tienen parafina con un estanque que se saca, esa tecnología asegura un tema de seguridad, valga la redundancia, que tú vas a manipular el combustible afuera de tu casa, de tu departamento, tu casa, Pato, y lo vas a llenar ahí y después vas a insertar el estanque dentro de la estufa sin necesidad de desconectarla. Y tiene un sensor, que es un alambrito que está ahí atrás de la estufa, sí, que calcula, uno, la temperatura, y otro sensor adentro que calcula la cantidad de oxígeno, ¿ya? Porque la estufa a parafina, volvamos a la parafina clásica, la que tuvimos todos cuando chicos en algún minuto, yo no soy de Santiago oriundo, soy de los Andes, por lo tanto ahí teníamos las estufas parafina, ¿cierto? Esas que se rellenaban, que no se sacaba el estanque, que estaba propio, que era parte de la estufa. Esa marca, no digamos la marca Fensa, que tiene una colechancha. Una colilla de chancho, ¿cierto? Mira, habla, yo creo que cambié estufa, espera. Lo que le cambiamos, a ver. Claro. Puedo buscar la estufa, dale nomás. Puedo cambiarle la mecha a la estufa. Ya, comprabas la mecha, la cambiabas incluso a mano y le echabas parafina. Muy bien, ese es un eléctrico, muy bien. Esa parafina tú la mezclabas, ¿cierto? Dentro de la misma estufa y la tenías que prender afuera porque emite mucho gas. Sí, y esos gases son material particulado, es decir, polvito de la misma fibra de vidrio por el tema de la combustión, y gases, que son generalmente de una combustión incompleta en base al tema de la parafina, que ¿está? Pueden ser por lo general óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que son tóxicos. Entonces, se termina la combustión o se termina de poner rojita la estufa y la ingresábamos, pero eso consume oxígeno. Es muy peligroso porque tiene combustibles dentro. Los niños generalmente cuando corren, ¿cierto?, o cuando juegan, pueden o entrar en contacto con el calor o entrar en un golpe con la estufa y eso puede producir algún tipo de incidente. Todo va a depender de la cantidad de cosas que estén alrededor de la estufa, que se puedan quemar o no, y también de la radiación térmica que tiene la estufa. Luis, mucha gente tiene como en su casa, como yo, este que cuesta $10.990 que venden en el supermercado cuando uno entra. Una cajita 10 lucas lo vi hoy día, no digamos Easy. Eso. No digamos líder, entrando al líder. Ya, ok. Oye, Pato. Ideal para el baño. ¿Sirven estas cochinadas? Jamás, o no? Nunca en la vida, jamás de los jamases, nunca se te ocurra, por favor, sácate esa idea de la cabeza. Nunca. Nada en el baño. Repito, nunca debe estar esos tipos de electricidad. Pero dicen que para el baño, hijo. Jamás, aunque el fabricante te lo garantice de rodillas en procesión a lo urde, no. Porque el agua y la evaporación, o sea, la cantidad de humedad que puede generar dentro de un baño, ya sea en estos departamentos nuevos, que son más pequeños, o los grandes baños, esa condensación se hace dentro de este aparato y va a causar, por lo pronto, lo mínimo que te puede causar fue un cortocircuito, y lamentablemente, como pasa, o sea, el cabello de la Titi ha sido histórico en toda la historia de todo el mundo, pero ella ocupa también su secador de pelo, y el secador de pelo dentro del baño también. No, y además te puede bajar la presión, imagínate, entre el calor de la ducha, el calor del... te desmayas nomás. Por temperatura, por temperatura. Claro. Luis, perdona, ¿y dormir con esto prendido es peligroso? Mira, si tú lo das vuelta, lo miras por abajo, debe tener un pitutito que cuando no está en contacto con la superficie o se da vuelta, se apaga. Eso es un sistema de seguridad
genérica. Ay, por 10 lucas no tiene nada. Por no, esa lucas, cuestión no. Por bien, con nunca suerte me... calienta esa cuestión. No. Oye, Luis, y el famoso calienta cama, que uno es tan rico cuando lo deja prendido y después te mete y la cama está calentita. ¡Qué asco! A ver, ¡qué maravilloso! Pato, me asco la cama caliente de ya, pero yo estoy sola, pues, Pato, ay, déjame. Mi mamá, no, perdón, Luis, que te interrumpa, mi mamá, ¿sabes lo que hacía cuando era chico? Me planchaba la cama. Sí, pero claro, por supuesto. Para que estuviera calentita. Las realidades socioeconómicas en Chile han pasado por un periplo en que, por ejemplo, están los guateros, que lo hablamos después, pero el calientacama se planchaba, o antiguamente había unos depósitos de acero, de fierro, que se le echaban brasas y se pasaba por la cama antes de que se acostara la damisela. ¿Pero de dónde eres tú? ¡Del campo! Pero si campo, pues, perro, si aguaite los Andes. Ya, espérate, entonces el calientacama no. Los calientacamas tienen, no es que sean malos, yo voy a tomar este ejemplo de este plumón. El calientacamas tiene un cable y el cuerpo del calientacamas, y esto se desconecta. ¿Por qué se desconecta en ese punto? Porque el calientacamas se puede lavar de una manera suave, hay que leer muy bien las instrucciones, pero jamás de los jamás es estrujarlo o ponerlo en el ciclo de secado, digamos, por centrifugación. ¿Y tú dices que lavar el calientacamas? Es un entramado de cables que tiene una resistencia eléctrica, ¿ya? Y esa resistencia eléctrica, si se cortan los cables, como en cualquier conexión eléctrica, puede generar un cortocircuito. Por lo tanto, recomendaciones básicas del calentacama son las siguientes. Al momento de adquirirlo, desenrollarlo de alguna manera, desplegarlo, y el envase guardarlo. Cosa de que cuando termine el invierno, y lavarlo o higienizarlo, volver a guardarlo de la misma manera en que venía envasado, para que los pliegues de los cables no sean diferentes, ¿ya? Guardarlo higienizado, ojalá lavado en seco, se puede. Hay algunos niños que pasan al río en la noche y es normal, y que los calientacamas no van a producir un cortocircuito. Sin embargo, siempre lo debo probar antes de ponerlo en la cama. Y cada vez que yo ventile la cama, una vez por semana, o de vuelta el colchón o cambie las sábanas, debo conectarlo afuera y procurar que tenga un buen funcionamiento, que no desprenda olores raros, ¿cierto? Y que no tenga una diferencia en la temperatura de distribución del cuerpo del cliente. Oye, una pregunta que va a llover, Luis, ya que estamos hablando de estufa. Si mañana llueve y yo ya no limpié la hoja, ya no hice ni nada. La canaleta. Ya no lo hice. Ya no lo hiciste. Ya caí, ya, chao. Paso. Tú vives en casa, por lo que estoy deduciendo. Nunca, jamás, de los jamases. A ver, en las casas siempre la idea es tener una escalera o una escalerilla. Digamos escalera. No sé si me entiendes. ¿Ya? Sí. La escalerilla tiene que tener primero las patitas bien puestas en la superficie. Y yo, cuando me voy a subir a despejar la canaleta de todo lo que he estado viviendo, parasitando ahí en un año entero, estuve ahí, yo no puedo estar solo. Tengo que estar siempre con una persona que me esté ayudando. ¿Ya? Porque diga, bueno, está acá. Flor de porrazo o alguien que te recoja, por último. Pero la idea es que siempre. O que te diga, con te alguien. Dije, no te subáis. Este es clásico. Ahora, guantes. También guantes, ¿cierto? Para que, insisto, yo voy a meter la mano donde no estoy viendo nada. Puede haber muchas hojas, puede haber algo piloso, puede haber algo con punta, puede haber algo vivo, lo que sea. Pero sacarlo y ponerlo dentro de una bolsa sobre el techo. Ojalá, si tienen antiparra, genial. Pero ojo, si no tengo escalera o no tengo escalinata o escalerilla, siempre se pone la silla arriba de una mesa y la mesa arriba de un taburete. No, por favor, no. Si voy a ocupar una mesa, que sea una mesa con las cuatro patitas bien puestas en la superficie y que aguante mi peso. Si no me alcanza... Estamos todos con una diferencia de peso desde que empezó la cuarentena. Tengo hasta papada en la cuarentena. Yo era la mitad de lo que podía haber. Espera, te voy a decir algo. Después que te entrevistemos a ti, vamos a hablar de una aplicación para cuidarse, además del peso y de muchas cosas. Le voy a preguntar por la papada, porque estoy hecho un chancho. No, yo necesito... Deja de comer nomás, no hay otra aplicación que te ayude.
No, yo necesito, aparte, no necesito otro especialista que sea una nutricionista después de que salga el cuarentena, porque hemos subido de peso de una manera. No, mi cuidado, acuérdate, mi cuidado, de esa aplicación vamos a hablar en un par de segundos más. Hecho. Dale, terminando el tema de las hojas, de subirse a limpiar, si ya se puso a llover, no hay nada. No hay nada. O sea, si no llueve en Santiago mañana antes de mediodía, te recomiendo que te levantes, hagas un par de ejercicios y empiezas a despejar tu hojas. Ahora, obviamente que no se puede subir sobre una mesa, una silla y arriba un taburete o una caja de... Nada. O sea, si no tengo los medios, mejor es no hacerlo o hacerlo de la manera en que pueda tener menor contacto, digamos, con la tierra, mayor contacto con la tierra, no subir. A ver, legalmente, cualquier persona que suba a una distancia, a una altura, digamos, de más de 1.8 metros, debe tener un equipo de sujeción. Y eso es por norma. Y si uno un trabajador, digamos, se cae, es accidente grave. Uno se sube arriba a cualquier... Y la sacada de madre no te la saca nadie. Y esos son accidentes que, insisto, por muy leves que sean, por una torsura de pie, por una caída de, no sé, por 50 centímetros, lamentablemente tiene que ser derivado y visto en una asistencia pública, una asistencia privada, que hoy día están muy, pero muy complicadas. Por lo tanto, hay que pensarlo muy bien antes de ponerse creativo y empezar a inventar cosas en la casa, porque las consecuencias son un poquito más complejas terrible de las que pensamos. Oye, antes de terminar, perdón, Titi, cortito, a mí me gusta, yo me baño cuando me ducho, estoy como 40 minutos en la ducha, no sé qué hago 40 minutos, no sé. Siempre me dicen, ay, que te demoráis en la ducha, no sé qué te demoráis, la cuestión que te demoráis. ¿El vapor de la ducha es bueno o es malo o hace mal o es peligroso? Yo me baño encerrado, pero, oigan, pero neblina, así, me gusta salir así, que el espejo empañado, así me gusta bañarme. Pregunta para mí, supongo. Bueno. Titi, le cuento a la Titi que se bañe con... Mira, a ver, si fuese... a ver, los baños tienen un diseño, dependiendo de dónde tú vivas, pero el tema del vapor no es malo, pero para nada. A ver, el vapor no desplaza el oxígeno, pero el vapor es vapor de agua y contiene oxígeno. Lo que es importante es que no haya nada eléctrico en el baño, porque si tú aumentas tanto la humedad ambiental, esa condensación que se da en el espejo, esa cuestión, Pato, chao. Olvídala. Lo puede ocupar afuera. A ver, eso es muy bueno para calentar la que es el niño, por ejemplo, porque no es radiante, porque no tiene gran cantidad de temperatura y porque es un aire que circula y no se contamina, es decir, no entra gases tóxicos. Por eso la electricidad es muy buena, es una energía limpia, pero cara. ¿Ya? Pero cara. ¿Ya? Y esos paneles, hay cachado que hay como unos paneles también que son como una cerámica. Yo tengo uno y lo acabo de... Anda a buscarlo, Anda a buscarlo. ¿Tú crees que tengo que tiempo para sacar una cuestión con respecto? ¡No le hagáis caso! ¡No le hagáis caso! Yo tengo una pantalla negra. Ya, eso es eléctrico. Eso es claramente caliente. La misma función que el que tenés tú, Pato, pero de una manera, de otra tecnología, de otra distribución, que toma aire frío y tira aire caliente y mantiene también una temperatura estable. Porque, insisto, no vas a tocarlo y te vas a quemar. En el cambio de la estufa a gas, la estufa parafina, sí, hay otras estufas eléctricas que son unos tubitos o incandescentes, ¿ya? Que también son eficientes, pero son caras. Y la electricidad hoy día es un bien muy preciado, muy caro, ¿ya? Pero también hay que tener claro de que la más eficiente con respecto a precio y cantidad de calor es la estufa a parafina, pero tiene muchos riesgos asociados. Por otra parte, viene la de gas. Ya. Las de gas también son eficientes, pero también contaminan. Es decir, tengo que tener una ventilación en parafina y gas. Tengo que tener una ventilación siempre, constantemente, una ventanita abierta, ¿ya? Recuerden lo que pasó hace 2 años con los brasileños que vinieron a Santiago y se intoxicaron por la mala manutención de la estufa y del cal. ¿A dónde? Porque se murieron. Como patos, una familia completa falleció, ¿no te acordás? Claro. Papito, nosotros trabajamos en entretención, nosotros no nos cuentan. No, entonces, al final... Cuando se este contenido, no nos pasan estos contenidos. La buena frase aparece nomás y abrigarse bien porque estamos cachando que no... Oye, no, Luis, la electricidad es buena, sí. Oye, Luis, un asado demasiado simpático.
Demasiado simpático y muchas preguntas nos quedaron en el tintero, pero oye, vamos a seguir conversando. Yo encantado de estar a su disposición, sí, en serio yo ya no salgo, así que cuando quieran llamar, llamen. Ya, pues nos juntamos más. Cuando quieran, muchacho. Luis, te llamo. Nosotros. Encantado. Chao, Luis, que estés bien. Cuídate, deja de cortarle, Pedro. Chao, Luis, que estés bien. Por oye, todo. Tenemos hace rato a una preciosa mujer que está ahí conectadísima, linda. Ella se llama Vesna Muñoz, es enfermera y jefa del equipo clínico de Mi Cuidado, la PP que hablaba el patito, que nos va a contar, Vesna, de qué se trata. Y además vamos a conversar con ella de muchas cosas más. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Vesna. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Ay, buenos días. ¿Te estás levantando, Vesna? Dije buenos días, perdón. Buenas noches. Linda. Oiga, pero qué joven usted para estar a cargo de toda una plataforma. Sí, no soy tan joven igual, pero sí. Oye, cuéntanos de qué se trata esta aplicación, Mi Cuidado. Gracias. Sí, Mi Cuidado nace de la idea de querer ayudar a los pacientes. Como hemos visto, ha ido en aumento todas las patologías crónicas, principalmente diabetes e hipertensión, y por lo tanto nosotros quisimos hacer esta aplicación para poder favorecer el autocuidado y el empoderamiento de los pacientes en esta patología, en estas patologías. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Pero que, espérate, como que yo, si yo tengo diabetes o tengo hipertensión, meto la aplicación y la aplicación me va como a hacer un seguimiento? Sí, la idea es que, claro, los pacientes pueden descargar la aplicación desde App Store o desde Google Play. Ya. La aplicación es gratuita, ¿ya? Pero tiene varias secciones en que son gratuitas, pero si se requiere una mayor, una monitorización o un seguimiento por parte de un equipo clínico las 24 horas, los 7 días de la semana, eso ya lleva un costo, ¿ya? Pero no entiendo. Por ejemplo, ya, yo tengo 60 años, me como todos los días un completo y una bebida. Yo me meto y ustedes me van a decir, ¡ay, no comáis esa cuestión! ¿Cómo funciona? ¿Qué datos tengo que ingresar? Sí, mira, la aplicación en realidad tiene varias secciones, ¿ya? Nosotros contemplamos principalmente los cuatro pilares que son fundamentales en el control de una patología crónica. Primero tenemos lo que es el automonitoreo, ¿ya? Y acá es la parte más importante para nosotros porque en realidad es donde el paciente se lleva hacia su casa un dispositivo clínico, se toma el parámetro y este dato va a viajar automáticamente a la aplicación, ¿ya? Por otra parte, tenemos también otras secciones que son de ejercicios que fueron ideadas especialmente para pacientes con estas patologías. También tenemos un programa de alimentación para los pacientes, recordatorio de sus medicamentos. Entonces, es bastante completa lo que entrega. Pero lo más importante de nuestra aplicación es que finalmente entrega un monitoreo por parte de un equipo clínico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de que algún paciente tenga un parámetro que se dispare, por ejemplo, muy alto, una presión arterial muy elevada, le va a llegar esta notificación al clínico y el clínico se va a comunicar con el paciente para poder dar las indicaciones domiciliarias que correspondan para lograr compensar al paciente. ¿Ves, Dani, esto funciona 24 horas todos los días de la semana? O, hola, quiero hablar con el doctor. No, el doctor, la verdad, hoy no está. Hoy está. Claro, está llame mañana. Llame mañana, hoy no está el doctor, la verdad. No, la monitorización es continua, 24-7, siempre que el paciente tenga alguna necesidad o quiera comunicarse porque se siente descompensado por su patología, no sé, por ejemplo, tenga un dolor de cabeza muy intenso, que son, o por ejemplo, sangramiento de nariz, que es muy clásico de sintomatología para esta patología, puede comunicarse con el equipo clínico y va a estar siempre disponible para dar las indicaciones que corresponden. Pregunta, oye, perdón, Titi. Sí, dale. ¿Y te pueden recetar remedios a través de esta App Store? No, eso es lo único que no podemos hacer, más que nada por un tema legal, sino que, claro, el paciente debe continuar con su tratamiento que tiene con su médico de cabecera o en el consultorio donde se atienda, y finalmente nosotros lo que damos son indicaciones de cómo tomar esos medicamentos, los horarios, si hay alguna interacción con algún alimento. Es más que nada, nosotros damos indicaciones domiciliarias y educación, que eso es lo más importante, sobre todo en las patologías crónicas, que el paciente esté, que conozca su patología, porque lo que nosotros buscamos es empoderar al paciente, y finalmente él se haga cargo y tenga el poder de cuidarse a sí mismo. ¿Tú crees que ahora que la gente no puede salir? Y de sentirse apoyado, porque de repente uno puede a lo mejor como
como portarse un poco mal, como decía el Patito en algún momento, y ahí con la conexión con ustedes, él está como súper apoyado, súper controlado. Claro, Titi, la gente no puede salir ahora, ¿cachai? Sí. Que no, está en cuarentena, no sé, tú tenías a tu papá, que de repente, o uno mismo, porque la diabetes te puede afectar a mí, a gente más joven también. Entonces, claro, esto es como realmente estar como uno preocupado. ¿Cómo me conecto? Y tú dices que es gratis, ¿bajarlo es gratis? ¿Cómo es el tema? Sí, la aplicación se descarga, como había dicho, desde App Store o Google Play. Y desde ahí uno puede ingresar a la página, obviamente, si es que quiere contratar el plan de monitoreo, o puede revisar las otras secciones, como dije, de alimentación, de ejercicio, de generar recordatorios en base a los medicamentos. Pero hay una cosa bien importante que no me he mencionado, que nosotros como Mi Cuidado estamos entregando orientación gratuita a los pacientes que sean grupo de riesgo en relación al COVID, ¿ya? ¡Ay, a ver! Claro, y aquí nos referimos con población de grupo de riesgo, son personas que tienen una patología de base, en este caso especialmente diabetes o hipertensión, y ellos pueden contactarse al número de Mi Cuidado y pueden tener una orientación en cuanto a, por ejemplo, a medidas de higiene, de aislamiento. ¿Y es de riesgo? Perdón, voy a hacer una... No hay pregunta tonta, dicen. No. ¿Está catalogado como de alto riesgo, como para el COVID, la diabetes y esas cosas? Claro, es parte de lo que se considera como un grupo de riesgo para el COVID, además de otras cosas, obviamente. Por ejemplo, de ser mayor de 60 años. Hay varias condiciones que determinan que pueda ser una persona de riesgo, pero una de las de riesgo son que sea hipertenso o diabetes. Oye, estaba mirando en la página de ustedes, dice que te pueden dar un set, también uno se puede llevar una pesa, un glucómetro y un esfigogorsumómetro. Sí. ¿Cuándo te dan eso? ¿Por qué te dan eso? ¿A quién? Sí, es que claro, la idea es que para poder acceder a este monitoreo, las personas ingresen a la página y puedan contratar el monitoreo finalmente. Ahí también aparece cómo es si es que se contrata por un mes o tenemos un plan para ya 6 meses. Entonces la idea es que cuesta, también puedan... ¿Ah? ¿Cuánto cuesta? El monitoreo por un mes, $20,990, y cuando ya se contrata por los 6 meses, pasa a costar por mes $18,990. Mira. Y claro, la idea es que si la persona en su casa tiene los dispositivos con los que nosotros trabajamos y podemos enlazarlo a la aplicación, puede utilizarlos, y si no, tiene que acceder desde la página para poder tenerlos en sus casas. Oye, tengo una idea. Desna, ¿por qué no volvemos a hacer otro contacto y juntamos y hacemos que gente que tenga diabetes o tenga hipertensión haga preguntas y tú se las vas respondiendo? Perfecto, sí. ¿Te tinca? Listo, comprometida, entonces. Y mientras tanto también que las personas puedan bajar entonces esta app, Mi Cuidado, y para que ya se vayan interiorizando cómo funciona, y además que siento que cuando uno tiene tantas dudas, sobre todo ahora en estos tiempos en que, como decía el Patito, estamos encerrado prácticamente, que es más difícil acercarse a los doctores por consultas mínimas, quizás la APP te hace sentir más seguro y más protegido. Gracias, Vesna, por este contacto, te pasaste. Bueno, que estén muy bien, cuídense en sus casas y descarguen la aplicación Mi Cuidado, el poder de estar mejor. Que estén bien. Linda, hasta la próxima. ¿Estás comprometida con nosotros? Sí. Eso, ¿Estás comprometida? Oh, te vas a sacar los patos. ¿No le puedes preguntar a todas las invitadas si están pololeando? No, pero que está invitada es la de APP, era buena moza. Con respeto a la invitada. ¿Ah? Anda por ahí la Marce. No, está haciendo dormir a la Trini. Ah, ya, entonces no importa. Ya, aparte, pero al próximo invitado le voy a preguntar yo si está pololeando. ¿Ah? Le desenchufé la estufa, así que en cualquier momento va a salir y me va a decir ¡Ay, está en el frío! ¡Ay! Bueno, ahora vamos a recibir a otro gran invitado. Súbete al carro, J.M. Fernández, bienvenido. ¡Hola! Queridísimos amigos, Pato, Titi, me subo al carro con ustedes esta noche, esta tarde de día martes. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Oye, qué bueno, weón! ¡Bravo! ¡Ay, qué simpático! ¡Oye, qué seco! Oye, pero que J.M. está todas las mañanas a través del carro, ¿cierto? Exactamente, en el Late Positivo AM desde las 7:50 estamos ahí con el amigo Cristóbal, Guillermo Ábalos, con Edo Madrid desde Australia, con mucha información, con la Leo de Masterchef. Estamos todas las mañanas encendiendo ahí junto al carrotv.com, y ahora un agrado, y les agradezco que me hayan invitado acá
a este segmento. Me subo al carro con ustedes, muchachos. Oye, sí. Además, mira, es que tengo entendido que tú te dedicas como a la comunicación. Bueno, obviamente después de lo que dijiste, claramente a la comunicación. 100%, pues bueno, soy periodista de profesión, emprendedor también hace muchos años, con altos y bajos, como todo emprendedor. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? No, tenemos ahí con mis socios, tenemos un par de emprendimientos, estamos en el rubro inmobiliario, ahí una empresa que se llama recibe.cl, inspeccionamos hogares, pero yo no veo esa área. A mí estoy netamente ligado al área comunicacional y de un tiempo a esta parte asumí la dirección académica de una academia de comunicaciones que se llama academiacomunica.com. ¿Qué hacemos en la academia? Trabajamos oratoria, comunicación efectiva, todo lo que tenga que ver con comunicaciones, que hoy por hoy, queridísimos amigos, estamos con mucha demanda porque los negocios que estaban en los locales comerciales físicos hoy se están trasladando al mundo digital. Pero ¿cómo comunicamos en el mundo digital? No es lo mismo ¿cómo? Que en el mundo físico. Buena pregunta, porque hoy en día hay tanto emprendedor nuevo que a lo mejor se está reinventando, que quiere convencer al público, ¿cómo hago para que mi producto llegue de mejor forma a la gente que quiero llegar? No es fácil, po. No es fácil y lamentablemente no te lo enseñan en ninguna carrera profesional. No. A nadie le enseñan a comunicar de manera efectiva. Nadie. Muchas veces uno compra en la farmacia. No, en ninguna parte. Pero sí se debe entrenar como toda profesión u oficio en la vida. Y eso es lo que hacemos en academiacomunica.com. Entrenamos con profesionales de distintas áreas. Ya, pero algunos tips así como básicos para la gente que nos está viendo. Que nos haga una clase de oratoria. Claro, pero así una como los tips. Clase de oratoria. Básico, porque igual tampoco tenemos tanto tiempo, pero una cosa. Ya, Tips básicos, queridísimos amigos. Mira. Tan sencillo como saber dónde mirar cuando estás comunicando. La dicción, cómo tú te estás comunicando. El aulamiento. Estás llegando a tu receptor, exactamente, bien lo dice el Pato ahí, el aulamiento. Muy aulamiento. Importante, porque debemos entender que cuando somos emprendedores y cuando usted, amigo emprendedor, está implementando su negocio, usted entra a un nicho. No llega a todo el mundo. Eso es muy, muy importante que los emprendedores... ¿Pero a dónde? Espérate. Por ejemplo... Vamos por parte. ¿A dónde hay que mirar? Siempre se debe mirar a los ojos. Ese es un tips, pero fundamental. Muy bien lo está haciendo el Pato Sotomayor ahí, a los ojos. Y si estamos frente a una audiencia, por supuesto, tenemos que jugar en el escenario o donde nos encontremos. Porque tenemos que conectar o intentar conectar con la mayor cantidad de personas que se encuentren ahí, porque todos están escuchando. Ahora, ¿cómo llamamos la atención de esas personas? Ese es otro trabajo que se hace, porque se debe entrenar. ¿Cuál va a ser mi sello? ¿Cuál va a ser mi marca personal al momento de comunicar? Porque todos queremos comunicar distintas cosas. Sí, y no todo el mundo tiene la personalidad como para hacerlo. Hay gente que nunca se ha dedicado a hablar frente a una cámara, por ejemplo, o a un computador. Exacto. Entonces, la personalidad también juega ahí un rol importante. Sí, juega un rol importante, pero igual algo fundamental es saber ordenar las ideas que tenemos. ¿Qué vamos a decir? Hacer una pequeña estructura y muy importante, aunque suene un tips de vieja escuela, con un lápiz y un papel anote las ideas claves que usted quiere comunicarle a esa audiencia o a esa persona con la que quiere llegar con el mensaje. Muy importante, las ideas claves. No que se lo memorice, ¿eh? Anota las ideas claves. Tiene que uno saber cómo es lo que habla. Yo estudié después, el estudioso. Después estudié periodismo, estudié derecho. Y yo iba a dar las penas. Y me transpiraba las manos y no podía hablar, no podía responder. Y no es que sea malo para hablar. El problema era que no tenía... el manejo. Y la inseguridad. La personalidad, como, claro. Hay que proyectarlas como seguridad, creo yo. Claro. Exacto. Y eso también lo ofrecemos con todo el equipo de Academia Comunica. Se llama coaching de rendimiento. Tenemos coach certificados. Yo también soy coach certificado, estudié un año, y eso también nos entrega herramientas para trabajar lo que tú mencionabas, Patricio Sotomayor. La seguridad. Me encanta. Para que no nos transmitan las manos. Hagamos clase ahí. Para que no empecemos ahí a tiritar y a dudar de nosotros. Ahí entramos con otro concepto que se llama comunicación intrapersonal. ¿Qué nos decimos nosotros antes de comunicar? ¿Lo voy a hacer mal? ¿Lo voy a hacer bien? Normalmente nos auto boicoteamos y decimos, chuta, tal vez no me van a entender lo que quiero decir.
y ahí estamos partiendo mal. Entonces es muy importante entrenar la comunicación, y no tan solo la comunicación, todo lo que hagamos en nuestra vida, queridísimo amigo auditor, sí, pues siempre sirve para se debe entrenar, porque nunca dejamos de aprender. Eso es muy importante también recalcar. Oye, ¿y dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar? En www.academiacomunica.com. Ahí estamos en una promoción también, por época de confinamiento, están todos los planes con 50% de descuento, hay una asesoría gratuita, y a usted que anda corto de lucas, no se preocupe, porque tenemos 6 cuotas sin interés para todo quien que quiera practicar su oratoria, comunicación efectiva, y perderle este miedo comunicacional que muchas veces nos pasa ahí y nos juega una mala pasada. Oye, exacto, clase. En este nosotros podríamos hacer clase, Titi, ahí, o ser alumnos, una de dos. Dale. No hay que hablar ahí. Ya, JM, oye, gracias por haberse contactado con nosotros. Te mandamos un abrazo. Oye, gracias a ustedes, queridísimos. Un abrazo grande, igual, mucha buena vibra. Que les vaya excelente. Estamos contactados. Igual para ti, suerte en todo. Oye, beso, bueno, abrazo, igual, que, éxito. Chao, gracias. Qué simpático. Oye, pero ¿cachai? Qué importante hoy en día cuando uno tiene que ofrecer un producto, tratar de convencer a la gente, tratar de que te escuchen, de que te vean. No, me encantó. Pero uno tiene como un tips, como tú, por ejemplo, hablas y en Titi como con los ojos, yo encuentro. ¿En serio? Ay, ¿en serio? Ah. Oye, ¿en serio? Vamos a aprender eso, y tenemos que aprender a cocinar. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo idea de cocinar, patito. Estoy cagado de hambre, ¿qué vamos a hacer? Y el otro día ya hablamos con ella. Ella tiene la picada la más rica de las mejores picadas chilenas de la historia. La tía Sonia del Merendero. Tía Sonia, nuevamente con nosotros. ¿Cómo está? Hola, chicos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. ¿Cómo? Bien, gracias a Dios. Acá, confinada en mi casa, aún. Muy bien. Ahí la queremos. Ni siquiera en salir, chiquitos. No, bien cuidadita, pero usted se entretiene haciendo cositas ricas. Claro, claro que sí. Hoy les voy a mandar, se congeló, les voy a mandar el... ¿Qué pasó? Haciendo picarones, con estos días de frío, ya viene el invierno, así es que vamos a mandar la receta de los picarones. ¿Ya? Y mañana los vamos a hacer tempranito en la mañana para el desayuno. ¡Uy, oh, qué ya. rico ya! Es difícil hacerlo, ¿no? No, para quien no sabe, ni tanto, pero uno, claro, para uno es fácil, que está acostumbrada a hacer esto, todo lo que es tipo de cocina, pues. Sí, pero para quien ¿cuál es la receta? No lo ha hecho, no lo sabe. Pero hoy día vamos a dar los ingredientes. Dale. ¿Te parece? Ya, buenísimo. Ya. Para que te salgan más o menos unos 30 picaroncitos. Ya, dele, yo noto. Ya. Medio kilo de zapallo. Medio kilo de zapallo. Medio. Un kilo de harina. ¿Con polvo o sin polvo? Sin polvo. Ya. Medio kilo de harina sin polvo. Ya. ¿Ya? 2 cucharaditas de levadura o 4 de polvo de hornear. Ah, chuta. Es que depende de lo que tú tengas en la casa, po. No tengo ni lo uno ni lo otro. Ya. Pero consíguete poco la vecina, ya. Claro. Compra levadura. Ya. Ya. Eso es básico para la masa del. Eso es todo. Eso es todo para la masa. Ah, ya. Ya. Mueles el zapallo, ¿verdad? Sí. A un tibio. Ya. Empiezas a amasar con la harinita y la levadura o el polvito. Hasta que te quede una masa un poquito chiclosa. No seca, ni muy blanda, pero sino que chiclosa, para que puedas armar la masita al freírla. Tengo una pregunta. Medio litro de aceite. Perdón, tía. Me voy a matar con lo que voy a preguntar. No importa, pregunta nomás. ¿Cuál es el picarón? Está todo el rato pensando eso. ¿Cuáles son los picarones? ¿Como los calzones rotos? No, el picarón es otra cosa. Uno que lleva redondito y con el hoyito bien hecho al medio. Como las donas. Claro, correcto. Pero esto es chileno, pues, patito, ¿cómo no lo vas a conocer? What do you say? mañana cuando lo haga lo vaya a conocer, po. Es en la mañana cuando me levanto sin picarones. Claro. Ya. ¿Seguimos? Siga, estoy adentro. Para el juguito o para la salsa.
¿Ya? Porque después se pasan. Si son picarones pasados, que se llaman. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Para la salsa, un pancito de chancaca, que se compra en el supermercado. ¿Ya? Canela, 800... clavitos de olor, cascarita de naranja. ¿Ya? Un litro de agua. Voy a agregar. ¿Ya? 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 ¿Sí? Ya. Preparaste la masita de los picarones, la fríe, porque esos se van fritos, y posterior usted los pasa por esa salsa. Ya, ya. Pensé, pero esa salsa, ¿cómo la preparé? ¿La calenté? No, no, un litro de agua. ¿Ya? ¿Ya? Se calienta. A calentar. Ya, perfecto, en una ollita. En una ollita. Le ya. pones el pancito de chancaca. Ya. ¿Entero o molido? No entero, porque se va deshaciendo. Ah, ya. Al hervir se va deshaciendo, pues. Titi, si no hacía esta cuestión en la mañana, te juro que no te hablo más. Oye, canela para la agüita, cascarita de naranja, clavitos de olor. Ah, perfecto, ya. ¿Qué? Ya, usted, ver, después que fríe los picarones, los deja reposar un ratito y de enseguida los echa a esa ollita que tiene la salsa. ¿Mi mamá cuando fríe algo después lo pasa por toalla Noa? Sí, pues, por supuesto. Por supuesto. Bueno, por supuesto que sí. Hasta ahí me llegan mis conocimientos de cocina. ¿Sí? Ahí se me acabaron los conocimientos de cocina. Oiga, claro. ¿Cuánto cuesta hacer esto? Nada, po. ¿Cuánto te cuesta un kilo de harina? 600 pesos. ¿A dónde la vio, Dios? Bueno, yo compro por mayor, entonces a mí me cuesta eso. Ya, pero ya ponle 900 pesos el kilo de harina. 1200, market to go, ¿ya? No, pues, si no es harina, ¿de qué? Si es harina normal, pues. Ah, es con delivery incluido. Mira, mira, mejor no preguntes por precio. Mejor hazlo, a ver si te quedan buenos. Y de ahí hablamos, tía Sonia, para ver qué tal. ¿Cuál de los dos alumnos fue mejor? ¿Y cuándo los vamos a mostrar, tía Sonia? Chiquillo, en mi página de Facebook, porque también soy moderna, ahí aparece todo el proceso. Eso, buenísimo. Oiga, ¿y cuál es su página de Facebook? Merendero tía Sonia. @gmail.com. Fantástico. Oiga, tía Sonia, mañana lo podemos mostrar acá en pantalla, ¿no? ¿Lo puede tener? Pero por supuesto, pues. Claro ya, que sí, pues. Mañana los mostramos en pantalla. ¿Quién está al lado suyo hoy, perdón? Mi hijo. Ah, pero que pase para el lado, porque. Que pase, pues, para saludarlo. El asesor. Que se muestre. Que pase el asesor. Muy, no, dice que está muy chascón. Pase ese hombre. Ya, tía Sonia, Rita, también está encerrado, pues, en cuarentena. Muy bien, que esté encerradito ahí para que la cuide mucho. La queremos, sí, pues. Un besito grande, gracias por la receta, y la vamos a buscar, cualquier cosa la vamos a buscar ahí en el Facebook también, para ver todo lo que hay que ponerle a estos ricos picarones que nos enseñó hoy día. Sí, hay que hacer cositas, hay que entretenerse en la casa. Chiquillo, antes de despedirme, sí, quisiera no decir, no sé, pues, con todo esto que estamos encerradas, a lo mejor de repente nos ponemos un poco filosóficos. Uh-huh. A ver. No hay que tener fe en esto que va a pasar, ¿verdad? Porque tiene que pasar. Y no nos olvidemos que antes del amanecer es cuando más oscuro está. ¡Ay, qué linda! Toda la razón, toda la razón. Un besito enorme para un usted. Besito. Cuídense mucho. No salga. Para ustedes. Cuídense mucho, chiquillos. Mucho, mucho. Chao, un besito. Chao, chao. Nos vemos. Beso, gracias. Chao, picarones. Los picarones, ya Patito, tenés que hacer los picarones. No, oh, Dios mío. Ya, oye, nos vamos para otro lado. Porque te digo que este programa vuela. Así que, hola, ¿cómo está? Vamos a cocinar. Bueno, ahora nos vamos a hacer un taller de co-creación que comienza el 1 de junio. Y tenemos ¿Qué es la co-creación? Tenemos a su creadora que nos va a contar de qué se trata. Beatriz Cueto, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, tío. Hola, Beatriz. Hola, Pato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Eso, primera pregunta, ¿dónde está usted? Santiago de Chile. Eso, eso ya. Vamos contando. ¿Qué es la co-creación? ¿Como Jesús? ¿Cómo? ¿Co-creación? ¿Como Jesús? ¿Como Jesús? Tal cual. ¿Qué es la co-creación? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder intencionar a través de nuestra, a través de nuestra mente, nuestra intención, nosotros creamos una realidad. Ya. Y lo hacemos todo el tiempo. ¿Como decretar algo? ¿Ah? ¿Como decretar algo? Es más que decretar, en realidad.
Pero sí tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el poder de la intención, tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder visualizar lo que queremos e ir por ello. Ya, ¿y cómo se hace esa maravilla? Porque la verdad es que lo haces todo el día, tú estás todo el tiempo haciéndolo. A ver. La gracia está en no en aprender a hacerlo, porque nosotros sabemos hacerlo. ¿Ya? El punto es que nosotros lo hacemos pésimo. Lo hacemos mal porque... Sí, lo hacemos pésimo. ¿Pero cómo vas a decir que lo hacemos pésimo? Sí, pues lo hacemos pésimo porque creamos lo que no queremos en lugar de lo que queremos. Ya. A ver. El punto es que tú todo el día estás creando. Tú todo el, por ejemplo, tú dices, yo tengo un objetivo, tengo ganas de, no sé, hacer una empresa. Y todo comienza a fluir, a sincronizarse para que llegue la persona que tiene los recursos o que te lo hace más fácil. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es que tengo ganas de hacer una empresa, pero es muy difícil. Sí, po. Ah, esos pensamientos negativos son como difíciles de sacarlo. ¿Y si me va mal? ¿Y si exactamente? No... Por eso uno siempre anda con eso. Porque creamos chileno, ¿no? Lo que queremos, tanto lo que no queremos como lo que no queremos. Ya. Entonces aprender a co-crear. Uno le puede co-crear algo al resto. No. Como por ejemplo, yo quiero que la Titi tenga pololo. No. Como Titi, como, ya, quiero que la... No. Tú puedes convencer a la Titi de que ella puede tener pololo, que es distinto. A ver, comenzamos. A ver, convencer. Ya, convencer, Lo que pasa es que la capacidad de co-crear es personal. Pero cuando yo empodero al otro y le digo que es capaz, que es inteligente, que es brillante, que es bello, que es hermoso, qué sé yo, lo que tú estás haciendo es que se crea eso y al creerlo, lo está creando. Ah, perfecto. Ahora, hay gente tan negativa que a veces no se cree todo lo que lo, uno... No, hay gente que, en esta vida, como dice Sin Bandera, no. pero ¿cómo hacemos para que ese diablito o como ese angelito malo, el negativo, el que dice no me va a resultar o chuta, Titi no. Claro, no se nos ponga en la mente, sino que sea solo el angelito bueno el que nos hable y podamos de la mejor forma entonces hacer esta co-creación. Y que no, la verdad es que tiene que entrenarse. A ver cómo, po. Yo comencé con esto hace 15 años atrás. Lo único que creaba en mi vida era carencia. O sea, en el fondo es como, quiero esto, pero me va a costar tanto tiempo, me va a costar tanto esfuerzo, me va a costar tanto estudio, y por supuesto que la vida era puro sacrificio. Cierto. Cuando comienzo a aprender de co-creación hace un poco más de 15 años, donde ¿y me cómo descubrió usted este don? Es que no es un don, lo tenemos todos. Pero usted sabe, porque pero usted sabe de co-creación, pues nosotros no sabemos de eso. Lo que pasa es que hace alrededor de 15 años atrás, cuando era funcionaria en un ministerio, vivía endeudada hasta las masas, donde realmente mi vida, bueno, era muy parecida a la vida de todo el mundo, que llegaba a fin de mes con la tarjeta de crédito, que llegó un poco de plata extra y justo salió un imprevisto. Bueno, esa era la vida como la de todo el mundo. Y en ese instante de mi vida yo dije, la verdad... es que esto no puede ser tan difícil. O sea, en ese minuto tenía 30 años, uh-huh. Y yo dije, si la vida es esto, los siguientes 50 años, chao, prefiero que no siga. Exacto. No, nunca quise... No, pero era la forma de decir, claro. De verdad, o sea, todo costaba, todo costaba. Oye, es bueno, cuando uno habla con esta gente, como que te dan ganas, como voy a tomar una cosita para conversar, porque, y estos grupos que usted hace... ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo co-creemos todos? ¿Cómo funciona? En realidad trabajamos a través de física cuántica. O sea, es comprender el cómo funciona la capacidad que tenemos los seres humanos de crear, entenderlo, porque lo hacemos. Entonces, cuando lo entendemos y empezamos a utilizarlo a nuestro favor, entonces comienza todo un proceso práctico en que cada cual... Esto es súper entretenido. Tú tienes un día de clase donde comprendes el método, digamos, y después ejercicios todos los días. Entonces, todos los días vas creando, vas desafiándote, vas identificando tus condicionamientos, tus creencias limitantes,
Y eso hace que al final del mes, o depende del taller que sea, tú vas logrando cosas. Y al lograr cosas, lo que comienza a ocurrir es que vas teniendo mayor seguridad y vas a lograr cada vez cosas más grandes. Pero qué maravilla. Me encanta. Oye, Beatriz, me encanta lo que hace. Beatriz, ¿y tú sientes que efectivamente desde que entraste en esto, sí te ha cambiado la vida? ¿Sí has podido lograr más cosas? En 180 grados. O sea, de tener horario fijo, de no alcanzar a llegar a fin de mes, de vivir endeudada. Hoy día vivo en la casa que quiero, viajo lo que quiero. Bueno, ya con la cuarentena no tanto, digamos, pero no porque no pueda, teniendo los recursos. Pero, o sea, mira, un día mi hijo lo verbalizó muy bien. Nosotros veníamos llegando un mes y medio de viaje a Europa, en que estuvimos en un crucero del Mediterráneo, viajamos por varios países. Y de verdad. Y mi hijo, que es muy escéptico, me dice, mira mamá, yo me acuerdo cuando, porque yo me separé en el proceso, entonces yo me acuerdo cómo vivíamos antes. Mi papá vive igual, en el mismo apartamento, con la misma, o sea, igual. No sé lo que tú haces, pero sigue haciéndolo. No sé lo que tú haces, pero tú sigues haciéndolo. Ese es como... Realmente es un giro 180 grados, y no te estoy diciendo en 10 años de trabajo, te estoy hablando en meses. Exacto. O sea, desde que yo descubro esto y comienzo. Ahora, lo cierto es que todo lo que hoy día existe, mucho, mucho material en todas partes. Uh-huh. Es como que hay tanto material que te marea. Cuando yo comencé no había nada, habían un par de personajes en el planeta que y eran inglés, todo, qué sé yo. Y cuando yo me pongo a investigar, porque yo soy muy racional, muy estructurada, entonces, o sea, esto de esotería nada, o sea, súper estructurada. Entonces, cuando me pongo a investigar sobre esto, había muy poco material y tuve que, y fue ensayo y error. O sea, yo llevo 15 años trabajando, creando metodologías, pero además practicando. De hecho, escribí un libro que se llama Conversaciones con el Monstruo Verde, que está en digital. Conversaciones con el Monstruo Verde. Que es la historia de todo este proceso de cómo uno va probando de trabajar. Es como el monstruo verde era mi mente que decía, no, eso es imposible, eso no somos capaces, en fin, y era esta conversación permanente con este monstruo. ¿Y cómo la gente la puede contactar? Eso, ¿cómo la gente la puede contactar, Beatriz? Tengo una página web que se llama beatrizcueto.com. Y ahí hay mucho material, para poder trabajar, iniciar el proceso, y también está, ahí hay recursos, hay un libro, el libro que yo les planteaba, que está ahí, y estoy permanentemente haciendo talleres, me pueden llamar por teléfono, me pueden escribir, o sea, amo la co-creación. Linda, nos vamos a estar contactando porque además hay un super seminario. Buena onda. Hay un seminario el 1 de junio, también vamos a encontrar en la página web seguramente información sobre cómo inscribirse y todo eso, ¿cierto, Beatriz? Así es. Bueno, y como estamos en pandemia, está todo con un 70% de descuento. ¡Ay, qué entretenido! Ya. La idea, ¿sabes lo que pasa? Es que de verdad es súper importante que no caigamos en esto de que nos dicen los medios de que vamos a crear o que vamos a tener una mega crisis económica. O sea, el objetivo es que de verdad... seamos capaces de colectivamente crear, salir de esta crisis de manera muy rápida, pero eso depende que más y más personas logren entender esta capacidad que tenemos. De todas maneras, oye, ya tienes dos alumnos aquí con el patito, estamos inscritos de todas maneras. Perfecto. Nos encantó conversar contigo, Beatriz, mucha suerte y nada, positivo. Exacto. Siempre positivo, pensando todo que yo todo soy muy positivo, me gusta mucho, hoy día lo he pasado muy bien en el programa, de eso se trata. Gracias, eso. Linda, un beso chao, grande. Chao. Que muy bien. Chao, gracias. Chao. Oye, ya anoté el libro, me lo voy a comprar, Conversación con el Monstruo Verde. Lo tengo anotado. Vamos, pegadito con Coloma. Oye, no, pero es que me encantó, ¿viste? Positivo, claro. Positivo. Oye, bien, al equipo de producción hoy día una estrellita para todos ellos. Muy buenos los invitados, me cayeron todos muy bien. Qué bueno. A mí me gustó tu teléfono también y tu estufa que no vas a poder usar en la ducha. Eso, que no la voy a poder usar. Ahí está, Titi, te mandé imágenes, todos seguimos conversando.
Ya, gracias a todos por haberse subido al carro con nosotros en esta tarde noche. Ya, ya estamos de noche ya. Así que nos encontramos mañana a las 20 horas. Chao, chiquillos. Gracias por todo. Chao, Patito. Chao.